Agroinnovación Nicaragua 2019. Nuestros productores nicaragüenses siguen innovando para un mejor crecimiento y trabajo de sus tierras. Un arado artesanal jalado por un equino conoceremos desde la comunidad El Cuajachillo número 2 de Managua. Cuénteme, don William, ¿cómo le surge la idea de crear un arado artesanal muy diferente al que estamos acostumbrados de ver nosotros? Bueno, eso viene respecto a la facilidad que tienen los productores, porque si no tengo para una yunta de bueyes y un arado de bueyes, y tengo un equino, tengo un caballo, hago artesanalmente mi arado y tengo para cultivar la tierra. Esas son las facilidades que podemos tener, no solo yo, sino cualquiera que tiene un arado y un caballo para sus cultivos. Y gracias a Dios lo hemos pensado bien con el arado, el caballo y innovando siempre. El productor, si quisiera comprar una yunta o una pareja de bueyes, le cuesta entre 60 mil, 70 mil córdobas, y teniendo un caballo es de menos costo, puede ser 5 mil hasta 10 mil, 12 mil córdobas.